Hey everybody, this is Alex with Team Aguilar. We're out here today at 4749 Harbinson Avenue in La Mesa. It's a home we're looking at for a client, and it's a short sale listed at $299,000. It's a three bedroom, two bath home, 1,600 square feet. It's a short sale, so it hasn't been maintained. But we're trying to give you an idea of what you can buy in the La Mesa area, so. Some of this video is going to be in Spanish. Mostly all of it. Mostly all of it. I'll give you the English version after Carlos is done. Am I on yet? Yeah. Okay, la primera es la casa que está en la calle Harbinson Avenue en La Mesa. Es un short sale. Y pues sí, lástima que las fotos que vimos ayer en el sistema, pues no reflejan lo que estamos encontrando aquí. Es obvio que la casa ya tiene mucho tiempo que no se ha mantenido. Los dueños ya se fueron, han de pensar que ya están por perder la casa al banco. En el Inter están queriendo a ver si hay manera de poder venderla bajo un short sale. Esta casa se vendió la última vez en junio de 2007 en $380,000. Ahorita deben más que esa cantidad. Y se está ofreciendo 299, pero como es el caso con estas casas de short sale, pues nunca sabe uno el precio en que el banco va a aceptar. Estamos entrando aquí a la sala comedor. Son dos cuartos pequeños, no son, ¿qué será?, unos 20 pies de ancho, y el comedor está aquí en combinación con la sala. Es posible que todo esto podría ser sala y se hace un comedor acá, donde es esta parte de lo que es aquí lo que le llamamos el family room, con la cocina. La cocina es tan pues pequeña, no tiene mucho espacio aquí en la cocina. Una cosa que estoy viendo es que esta casa no tiene cochera, que es algo que creo que para pues ustedes buscan algo con cochera. Lo que se hizo es que se convirtió lo que era una cochera que tenía la casa originalmente, se convirtió a otro cuarto, que es el cuarto con las ventanas, que es lo más es lo que le da un poco de vista a la casa, las tres ventanas en el frente de la casa. Eso originalmente era la cochera que se convirtió en este cuarto, que podría ser utilizado como una oficina, otra recámara. La construcción es de 1944, el servicio de calefacción son los calentones antiguos que eran de pared, no tiene aire. La casa, creo que lo mejor que tiene la casa son los pisos de madera. Estos pisos no están mal, están en buenas condiciones, pero
pero también con una pulidita se quedarían muy, muy bien. Lástima que no hay luz para poder mostrarles bien los baños. Este es un baño completo que tiene mosaico nuevo, está en pues sí, se ve que está en buenas condiciones. No muy grande el baño, pero está bien. Y ese es el baño que da servicio a esa recámara. Y pues se puede, sí, tiene entrada por el pasillo. La recámara principal se supone que es esta. Está bastante chica, que tiene como ¿qué será? Unos 18 por 15 pies de... Did you say 18? Yeah. You think this is 18? Yeah. Feet? 18 by 15? No. What is it? I would say it's like more like maybe 14 by 12. Is it really? It's 18 feet. Pues está bastante pequeño. 1, 2, 3, 4. Yeah, I would say maybe 15 by 12. Okay. I don't know. Pretty small for a master bedroom. Y un baño que tiene salida o puerta a la recámara principal y a la sala family room. Ahora vamos a salir para ver cómo está aquí el jardín, el terreno. Esta casa tiene un lote de 6,000 pies cuadrados y pues, lo que platicábamos ayer, que pues buscaban algo que tuviera las posibilidades de poder agregarle más más construcción, pues sí, aquí se le podía agregar un poco, pero pues comenzando con lo que no tiene garage, pues eso en sí sería no muy práctico, porque sería cosa de comenzar construyendo un garage, una cochera, y para hacer eso al frente sería necesario de cancelar algo de lo que es la casa, porque tiene uno que tener tantos pies de cada de la propiedad. Aquí en esta zona van a ser como unos 5 pies de distancia antes de comenzar una construcción, entonces no quedaría no quedaría muy bien aquí agregarle una cochera. Y si se le agregara más construcción aquí atrás, pues quedaría un jardín aquí muy muy pequeño. En fin, creo que esta no, al menos yo no le veo las posibilidades y no sería algo que les pudiera recomendar. Ok, pues vámonos a la otra. Alright, so you guys want the English version? Yeah, do the English version. Home needs a lot of work. Yeah. But it's an example of what you might be able to buy in the La Mesa area for around $300,000. And it's currently available. The thing that might make this difficult is that it's a short sale and you don't know where the sellers are in as far as getting short sale approval, so there's likely a chance of this going back to the bank as a foreclosure. So anyways,
What was this, a three bedroom, two bath? Yeah, three bedroom, two bath. 1600 square feet. So 1600 square feet in La Mesa. Built in 44. Listed at 299. So. Hope everybody's having a great day. Talk to you later. Bye.